Hello, everyone, and welcome to the Valorant Champions Berlin's semifinals press conference. The conference will begin with questions for Crew Esports. Please use the Zoom hand raise feature to queue yourself in line for questions, and we will call on you to ask your question. You may also type your question in the chat, and we will read it for you during your turn. Please direct your question to a player, players, or coach. We will now take questions. First question from The Click. Hello, everyone. First of all, commiserations for the series loss against Gambit. But besides that, you guys played such an absolutely spectacular series against Gambit, which many people would call one of the best series of all time. We've seen a couple of Gambit players try to collect themselves after playing that bind. And so I'm just wondering how each player is feeling right now after going so long against the reigning champions. ¿Cómo se sienten después del partido tan largo en contra de Gambit? La verdad es que estamos todos demasiado tristes, yo creo. Estuvimos cerca de cerrarlo y no se pudo varias veces. La verdad es que yo no estoy triste igual, sí. Yo me siento orgulloso del equipo y el paso que dimos fue algo espectacular y creo que la próxima Champions, si es que se nos logra dar, no vamos a pasar por eso y creo que la vamos a poder cerrar. Naxx said that they were all feeling kind of down because of them being almost able to close it down many times. And Kesley says that he isn't feeling down. He's more like really, really proud of what he and the team has achieved throughout this tournament and throughout the year. And that probably next year they will get the champions. Thank you. Next question from Run It Back. Hi, guys. Congratulations for making it this far in the tournament. You know, it was awesome seeing you guys perform. I just want to know, you know, back home, there was a ton of people watching you, giant screen. Unfortunately, you came up short against Gambit, but just how does it feel to have that kind of support and making it this far when really, you know, honestly, nobody thought that you would be in this position? ¿Cómo se sienten que en casa lo estaban viendo en una pantalla enorme en la AGS? ¿Cómo se siente tener esa cantidad de apoyo durante el torneo? Yo creo que todos nos sentimos así inmensamente agradecidos con todo el apoyo que nos han dado, ya sea en la AGS, que fue una cuestión impresionante lo que hicieron ahí, ya sea de Japón, de España, de Europa, de Norteamérica, nos llegó apoyo de todos lados. Y realmente es una cuestión impresionante. Y lo agradezco mucho. Lo agradecemos todo, yo creo. We're all actually really grateful from the support that we've been given throughout the entirety of the tournament from Japan, Spain, the Argentinian event, the AGS, North America, and obviously Latin America. We're all really so grateful for everything you've given us. Thank you. Next question from Jinx Esports. Hola a todos. Primero que nada, felicitarlos por todo lo que consiguieron en este torneo, por dejar el nombre de Latinoamérica en alto, más que cualquier equipo en toda la historia hasta ahora. Y pues mi pregunta va más que nada para Honor, porque a ti te ha tocado trabajar con este equipo desde sus raíces. ¿Cómo ha sido para ti todo ese camino? Desde los primeros Challengers hasta ahora quedar en el top 4 mundial y trabajar con estos chicos y con el staff. Fue un proceso largo, tortuoso por momentos. Claramente el progreso nunca es lineal. Ojalá si lo fuera sería muy fácil. Pasamos por todo tipo de momentos, creo, con los chicos. Momentos altos, momentos bajos. Se presentó una evolución muy rápida, eso es también mérito de ellos. Siempre estuvieron como dispuestos a escucharme, a seguir las propuestas que tenía para ellos. Yo soy un entrenador que intenta presionarlos para poder sacar lo mejor y siempre reaccionaron de la mejor forma, así que
Estoy muy orgulloso de ver cómo crecieron, de ver lo que lograron. Parece ayer cuando eran jugadores rookie que incluso dudaban de dedicarse al Valorant, y creo que hoy son figuras mundiales y jugadores mucho más maduros, y eso me hace sentir bien haber compartido este camino con ellos. Vale, muchas gracias y gracias por todo. The question was directed to Onur, that him being the coach that has been throughout the entirety of the journey, how has it been to be in this journey since the beginning of Challengers up to being a top four in the world? What Onur answered was, it was a long and difficult journey. Obviously, progress ain't lineal, because if it was, it would be really more easier. And they went through many types of moments, even lows, some high picks, but it was actually a really fast evolution. Obviously, the merit goes to the guys for being open to listening and listening to the proposals he had for them. He's a coach that really tries to pressure the guys into being the best they can be, and they always reacted the best, and he's really proud of everything they've achieved and how they have grown as individuals from only being rookies that doubted being and becoming professional Valorant players to now being some of the world's best players. Thank you. Next question from Z Norris. Yeah, thank you guys. I'm gonna make a question in Spanish. ¿Qué tal, amigos de Crew? ¿Cómo están? Pues la verdad es de que una guerra, todas las series que he visto de ustedes son algo impresionante lo que acaban de lograr. Yo inclusive estaba hablando con mi comunidad sobre cómo han remado, ¿no? Cómo remaron partidas que parecían básicamente imposibles. Comebacks de película, de antología, es algo que para mí es un logro, para mí verlo es un completo logro. La pregunta más bien va aquí para Onur en la parte del equipo. O sea, ¿qué crees que fue esa mínima de diferencia que costó el match para el equipo? El mental game, posiciones, mecánica, ¿qué crees que fue lo que pasó que tal vez no pudieron conseguir por un milímetro el último match? Bueno, la verdad que partidos tan cerrados siempre tienen muchos aciertos y errores por parte de ambos equipos. Ni siquiera podría decir que hubo un factor determinante, porque claramente cometimos muchos errores y los rivales también. Si bien se jugó buen Valorant por momentos, claramente siempre hay cosas que se podrían haber hecho diferentes. Pero creo que la serie estuvo para cualquiera. Normalmente se usa como una frase hecha, pero yo realmente sentí que esta serie podría haber sido para cualquiera. Y bueno, la Alianza la terminó para ellos. De hecho, hay una ronda que creo que la vamos a recordar por siempre, que es la ronda número 11 en Vine, que teníamos ventaja numérica, entramos a B, un poco desordenado quizá, pero el SOBA del equipo rival hizo un 5K y no lo pudimos tradear en ningún momento, y si ganábamos esa ronda nos poníamos dos, o sea, match point y en eco, o sea, con ventaja económica, y eso lo hubiese cambiado todo. Momentos como ese hubo durante toda la serie, incluso en Breeze. La verdad que no cambiaría nada de este Champions, no cambiaría nada. Fue lo que tuvo que ser, y nos vamos con la cabeza en alto y estamos orgullosos de eso. Completamente de acuerdo. A mi parecer, y digo con mi poco comentario que puedo llevar a tener, el poco valor de mi opinión, pero yo la verdad es que los veo superiores por centímetros, no solamente milímetros, muy fuertes, y fueron errores de los dos equipos que literalmente fue una pizca de level la que hizo la diferencia, pero grandes. Son muy fuertes, bien hecho por lo que hicieron y espero verlos pronto. Muy nice. So the question was that they were able to overcome really what seemed impossible matches, even as movie matches when they were being. The question was directed to Onur, that what does he think that was like the minimum difference that costed today's match? Onur responded, the reality is that matches this close are really many good marks and many mistakes by both teams. We made
a ton of mistakes, but so did the others. It was a really good Valorant in many times, but you can always be better. And at the end of the day, the series could have gone either way, but at the end, it went their own way. We have really a lot of moments that we can say that may have impacted a lot, but especially that round 11 Unbind, when we kind of got really messy into B, and the enemy Sova got that 5k, that ace. And if we would have won that round, maybe everything would have changed. But at the end of the day, that series went through a lot of these moments, even in Breeze. But I wouldn't change anything throughout this tournament. We go with our head high, and we're really proud of what we have achieved. Thank you. Next question from Upcomer. Hi, this is for the players. I was just wondering what the Gambit players said to you guys when you guys went in for hugs after the match, and then a little bit after when some of them came over to talk to you guys. ¿Qué les dijeron los jugadores de Gambit en cuando se dieron la mano y pues cuando se acercaron un poco después? Nada. Привет. Nada. Digo, buen juego. Sí, GG, pero con como cariño. Sí, se podría decir. Sí, yo creo que hablo un poco por los chicos, fue una muestra de mutua respeto. De respeto entre dos equipos que lo dejaron todo. Probablemente top 4 de la competencia y reconociendo que el partido podría haber sido para cualquiera. Dos equipos muy parecidos que evolucionaron mucho durante este año. Así que diría que ese abrazo que nos dieron fue un símbolo mutuo de respeto. ¿No? Sí. Sí. Honor said that it was a mutual show of affection and of respect that both teams gave it all throughout this series and throughout the tournament, being top 4, and that the match could have gone to either one of them. Both teams are really similar in play styles, and they have evolved really similarly throughout the year. And it was just that respect for both. Thank you. Next question from Ashir Ahmed. We have a written question. There's no denying that you deserve to be semifinalists. Do you feel as though you have done more than what you initially thought, given the teams you have had to face? No hay duda de que merecían estar en las semifinales, pero ¿ustedes sienten que consiguieron más de lo que inicialmente esperaban del torneo, sabiendo contra quiénes se enfrentaron en grupos Team Liquid y Sentinels? O sea, yo creo que todos sabíamos del nivel que teníamos. Tal vez no llegamos de la mejor manera al torneo, pero desde el día que nos pusimos a entrenar hubo una evolución que solo íbamos para arriba, y cada vez que pasaban los días antes del torneo íbamos mejorando, 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 y solo se faltaba romper esa barrera de pasar eso de prácticas al stage, que todo el año nos costó y se consiguió. Closer that I think that every one of us knew the level that we actually had, but we maybe didn't get to the tournament as best as we could. But when we started training, we were just getting better. It was just evolving, just going up. And we finally wrecked that barrier between what we did in practices and scrims and what we do on the main stage. At the end, we finally got to break the barrier, and we got to the semifinals, and we proved what we were really worth. Next question from Sons of Chaos Latam. Can I ask my question in Spanish? Yes. Thank you very much. Antes que nada, felicidades, chicos. He estado con ustedes siguiéndolos desde el comienzo, y de verdad es un orgullo. Sonrían que hicieron un gran logro para todos nosotros los latinos. Y esta pregunta va para todos ustedes. ¿Cómo se vieron esos últimos 4 matches que tuvieron en ese momento, que iban, remontaban, regresaban? ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Qué pensaban en esos momentos?
Yo como entrenador lo único que pensaba es cómo puede ser que las reglas no me permitan poner otra pausa en el overtime. O sea, habiendo tanto overtime, no puedo entender cómo todavía solamente tenemos una oportunidad, un minuto para hablar. Así que era una impotencia tremenda. Quería pararme y sacarme los auriculares y gritarle a los chicos qué idea podríamos hacer como para servir de ayuda. De mi parte me sentí en esos overtime muy, muy, muy inútil. Y por parte, por momentos de los jugadores, creo yo que hablo por todos, es que fue uno de los momentos más estresantes a la hora de esos últimos 4 rounds, porque era un momento muy importante para nosotros y jugó un poco la ansiedad de parte nuestra y los nervios, por así decirlo, pero creo que fue muy estresante esas últimas 4 rounds. The question was, sorry. Go ahead. Thank you, Sans. The question was, what was going on inside of their minds in that last rounds of overtime? What Anur said was that he felt really stuck as a coach because he couldn't really believe that he only had one more tactical pause in that overtime when they were going through so many rounds. He just wanted to jump out of his seat and scream to the guys what next idea he could come up in order to win. He felt really powerless. And Klaus said that for many moments, and he can speak for all of them, it was really stressful to be inside those rounds because they were some of the most important moments of their lives. And at the end of the day, anxiety and nervousness got the better of them. And it was just stress. Thank you. Next question from Only Games Latam. Thank you. My question will be in Spanish. Onur, ¿cómo están? Felicitaciones y gracias por dejar a Latam en lo más alto en este Champions. Quiero saber de ti sobre estos dos mapas que Cruz jugó en Champions por primera vez hoy. ¿Qué tan cómodos el equipo estaba con estos dos nuevos desafíos más allá de la semi? Y para Kesnit, fuiste una figura clave para Crew a lo largo de los matches. Entonces, ¿cómo ves tu evolución personal a lo largo de este año, de lo que vimos de ti en los Masters y ahora en el Mundial? Gracias. Bueno, con respecto a los mapas, siempre el draft lo hacemos entre todos. Intento como buscar una cohesión entre las ideas que se iba a plantear. Sabíamos que el first pick de Gambit iba a ser Breeze o Split. Estábamos prácticamente seguros, incluso un poco más tirados a Breeze porque nuestro Split venía 2-0, habiendo derrotado a dos equipos fuertes. Entonces, estábamos preparados para Breeze. De hecho, teníamos una buena lectura de lo que ellos hacían en defensa, simplemente no lo pudimos castigar, nuestro ataque resultó el peor. Y con respecto al Ascen, sabíamos que lo íbamos a ganar, o sea, teníamos también una buena lectura, de hecho ellos cambiaron la composición a la que venían jugando, pero de todas formas siempre fue históricamente un buen mapa nuestro, estaba convencido que lo íbamos a ganar. Y por último, el Vayne, si bien no estábamos jugando mucho últimamente ni practicando mucho últimamente, habíamos intentado cambiar algunas composiciones que no habían dado resultado, pero históricamente también nuestro Vayne con esta composición, que es una composición muy defensiva, muy reactiva con utilidades, nos había dado resultado. Así que por más que no lo habíamos jugado mucho últimamente, siento que los chicos, sobre todo de defensa, sabían que lo podían ganar. Simplemente hubo algunos errores de adaptación en ataque, pero siento que el único mapa realmente malo del torneo nuestro era Icebox y el resto estábamos confiados contra cualquier equipo. Ahora respondo yo, ¿cierto? No, me siento contento con mi rendimiento. Me siento más contento que con mi rendimiento. Orgulloso del equipo. Y nada, eso. Feliz con todo y bora para cima, ¿no? The question was that, first of all, for Nur,
How comfortable did they feel with these two new maps played in this series today? And then to Casnetti was that how did he feel about his personal evolution throughout this year and throughout the tournament? Onur's answer was that the draft, they made it by everyone. He tries to find a cohesion between what the players want and what he thinks. They knew that Breeze or Split would be Gambit selection, more inclined towards Breeze because of how powerful and strong Kree Sports showed in Split. But they knew that at the end of the day, the attack side was what cost more in Breeze because of their own composition. Then in Ascent, they changed it up through what they were historically playing. But our own Ascent was basically one of our best maps. And we showed that. I knew from the get-go that it was going to be our map and that we were going to be able to win. And at the end of the day, we did. And last but not least, Unbind, we were able to change compositions and change what we were actually playing. But we haven't really practiced Bind that much lately. But at the end of the day, it was historically one of our best maps with this composition. And we could have made some better sided maps in attack, some less mistakes, but we actually we trusted in this map selection. What Kesnit said about the other question was, I actually don't really feel that comfortable with my own play today, but I feel more proud about what the whole team has achieved and just happy with it all. Thank you. We will prioritize questions from journalists who have not asked questions yet. So next question will be from VLR. Hey guys, congratulations on your run. And I wanted to ask you guys, your run so far has been defined by comebacks. Of course, you had several against Sentinels. You came back from down 8-4 against Fnatic as well. And then today, it turned the other way, and it was Gambit making the comeback on you all. Why do you think in your matches in this tournament, there have been so many comebacks both for you and against you? Porque el juego funciona de esa manera. Generalmente uno está arriba y otro está abajo, y eso puede cambiar. Hablando un poco en serio, es simplemente varianza, no hay una explicación. Si bien hay equipos que cuando están por detrás, se caen un poco psicológicamente, su mentalidad empeora y eso hace que su gameplay empeore. Creo que un atributo de este equipo durante este torneo fue que por más que estaban por detrás, jugaban de la misma forma. Y estos partidos, estando por delante, jugamos de la misma forma, pero bueno, el oponente también juega, ¿no? No siempre que un equipo rival hace un comeback es un throw del equipo que viene por delante. Los rivales también, estando por detrás, aciertan. Y creo que Gambit acertó muchas veces durante esta serie. No hay nada que lamentar. Me gusta a mí, más que preguntar por qué el equipo que venía arriba perdió la ventaja, sino ponderar las virtudes del equipo que pudo sobreponerse a eso. Y hoy le tocó a Gambit como en el pasado nos tocó a nosotros. It's basically because that's how the game works. One is on top and that may change throughout the game. But jokes aside, it's basically, there's no clear explanation. There's not an easy explanation, because if so, there are teams that when they are down on the scoreboard, their mental decays and they start to play worse. It's one of the virtues of this team that doesn't really happen to us. Even if we're down on the scoreboard, we can keep our mental cool and just try to come back. But I don't think that those comebacks are really more of a problem, more of a throw from the team that was on top, but more of a comeback from the team that was on the bottom. I like to point out the ability and the good power, the good traits that the losing team actually had in order to get on top again. And that was basically what Gambit did today, as we did in the past against Sentinels and Fnatic. It's more of a good play from the team that gets the comeback rather than a bad play from the team that loses the round. Thank you. Next question from Smitty W.
Hola, hola. Primero que todo, felicitarlo a todos. Saludos de acá de la casa. Muchas gracias, de verdad, por toda la felicidad que nos trajeron. Estamos muy orgullosos. Gracias por haber dejado la región muy arriba. Estuvimos apoyándolo todo aquí desde la casita, viendo todos los partidos. Así que esperamos que lleguen pronto a Chile para que nos juntemos, hagamos algo. Y la pregunta se la va a hacer el Tommy. Hola, Nur. Hola, chicos. Felicitaciones a todos. Y hola, bueno, la voy a hacer corta. Mi pregunta en general para ti, Nur, y también para los chicos, si es que alguno quiere contestar, es hablando sobre que ustedes, lamentablemente, quiéranlo o no, se han transformado con este logro en referentes para toda Latinoamérica. ¿Qué le dirían, y especialmente tú, Nur, que tienes mucha experiencia en diversos títulos en el competitivo, siendo jugador y entrenador, qué le dirían a todos esos jugadores y también entrenadores que quieren llegar a donde están ustedes, pero que creen que es muy difícil o imposible viniendo de un lugar como Latinoamérica? Le diría que no es imposible, que de hecho es extremadamente fácil, o sea, solamente hay que ponerse a trabajar. Cuando contacté a los chicos, literal, no teníamos organización prácticamente, estábamos en negociaciones con Cruz, y Nico, por ejemplo, Klaus, no sabía si dedicarse al Valorant, Fran estaba con mucho potencial, pero en el Tier 3, todos estábamos dispersos, y sin embargo, es cuestión de encontrar a la gente correcta, y antes de aspirar a un contrato, antes de aspirar a lo económico, que no está mal, son buenas cosas y tienen que estar, pero las ganas de trabajar, de levantarte y pensar en el juego, y es lo que te convierte en profesional. También tener hambre de gloria. Todas esas cosas tienen que venir antes que la retribución. Primero viene el sacrificio y después viene la retribución. Y no, cualquiera puede empezar y seguir los caminos que nosotros seguimos. Solamente requiere mucho trabajo. Nosotros estamos trabajando desde mitad de diciembre, todos los días entre 8 y 10 horas y prácticamente sin tomarnos vacaciones ni días de descanso, porque en nuestros días de descanso también pensamos en el juego. Entonces es mucho sacrificio, y estos momentos lo valen todo. Muchas gracias, Honor. Gracias. Felicitaciones a todos, chicos. A todos, los chicos. Queremos mucho. Nos vamos. Gracias, Tommy. The question was that now being some of the renowned players in LATAM, what would they say to those players and coaches that want to get on the top of the mountain, but they think that it's impossible coming from a place like Latin America? Honor's answer was, I don't think it's impossible. It's actually quite easy. You just need to work on it. When I actually contacted the guys back on December from last year, we actually didn't have an org. We were just talking with crew, but Nico and Klaus weren't actually really sure if they were going to become pro in Valorant. But it was just a thing of finding the right people. Before aspiring for the economics and the contracts and the big money, you have to think about the will to work and to think about the game. That's what actually makes you a pro player. First comes the sacrifice, and then the retribution, and then the monetary part. Anyone that wants to begin and wants to follow our path, it just depends on work. We are here working since December, 8 or 10 hours a day without any rest days, because even when we rest, we are thinking about the game. We are always thinking about what's next to come. But these moments are what makes it all worth it. And we are here, and it's possible. Thank you. Next question will come from Código Esports. Saludos a todos los muchachos. Primeramente, felicitarlos por el resultado y agradecerles por la alegría que le han dado a nuestra región. Mi pregunta es, ahora que han quedado entre los mejores 4 equipos del Mundial, eliminando a grandes rivales, quedan un nivel por encima de los demás equipos de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo ven el nivel competitivo de nuestra región y cómo creen que afecten sus resultados a nuestro competitivo?
Por este lado, no. ¿Puedes repetir la pregunta? Ok, ahora que han quedado entre los mejores cuatro equipos del Mundial, quedan por un nivel por encima de los equipos de nuestra región. ¿Cómo creen que afecte sus resultados al competitivo nuestro y cómo ven el nivel entre los equipos de Latinoamérica contra los rivales que han tenido ahora ustedes en este torneo? No, obviamente, después de tanto tiempo entrenando fuera, en Europa, con los más grandes, con los Tier 1, todos los equipos, ya maduras como equipo en todo sentido, como profesional, como táctico, como individual, como experiencia en bootcamps, dentro de jugar en un stage. Creo que todas esas son ventajas que te dan y es difícil darse que otros las consigan. Pero creo que lo que hicimos hoy es un empujón para todo Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, sino que digo Brasil también, parte es un empujón de lo que mostramos hoy, y creo que eso va a hacer que nuestra región mejore. Muchísimas gracias. The question was that now that the Korea Esports ended up in top four, they are one level ahead of any other Latin American team. How does this affect the whole level of Latin America, and how does the results they've gotten actually affects the competitiveness in our region? Klaus's answer was that obviously they have been practicing against the top tier teams in many other regions in the world through many months, and that makes them really become more mature as a whole, as a team, in any other sense. And those advantages don't really come easy for other teams that don't participate in these international events. But he thinks that all of today's results and all of the results in this tournament have been a really big push for not only Latin America, but also Brazil. It's a really good push towards bettering the region and bettering ourselves. Thank you. Our final question will come from Snorix. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están otra vez? Pues esta última pregunta es algo mucho más a un nivel individual, sobre todo porque, bueno, yo en lo personal he pasado algunos años viendo cómo es que la gente o cómo yo mismo podemos mejorar en lo que hagamos, ¿no? Valorant, otros títulos y esto. Esto es para mi comunidad directamente y para ideas propias de cómo es que yo puedo mejorar. ¿Qué es lo que Kesnit, en este caso, y esto aplica para todos los jugadores, pero si no lo haremos larguísimo que cada uno responda. Kesnit, ¿qué es lo que tú recomendarías a la gente que dice, yo quiero volverme mejor? ¿Qué hago? ¿Entreno el aim? ¿Me dedico a levantarme temprano y tener una rutina breve? ¿Qué es lo que tú les dirías en pocas palabras? Yo creo que el secreto está en tryhardear el juego, no sé, jugarle 12 ranked diarias, una rutina de media hora de M, no sé, I'm Love también, pero el secreto es tryhardear full el juego. Si todos los que estamos aquí hacemos lo mismo, y miren dónde estamos, así que todos ustedes pueden, intenten conseguirlo. Brutal, amigo, pues muchas gracias y felicidades otra vez por todo, muy buena. The question was towards Kesnit. What would he recommend to all of those people that want to be better in Valorant? Because his answer was, I believe that the secret is to be a tryhard in the game, to play 12 ranked a day, half an hour of deathmatch or aim lab, and basically just tryhard the game. Everyone here has been doing the same for a long time, and if we can do it, then any of you can too. Thank you very much. Thank you very much, Crew Esports, for joining us. Thank you for the translations, and thank you everyone for your questions. We will begin the next press conference shortly.